Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aviario Tony G, vuestro canal de jilgueros. En estos momentos que los jilgueros están así un poquitín más parados con el tema de la muda, vamos a hacer un vídeo más didáctico explicando los beneficios que les aportan a nuestros jilgueros y lo importante que son los baños durante esta temporada de muda. Estos baños, aparte de limpiar y desinfectar sus plumas, van a facilitar el cambio de estas. Y además van a ayudar a nuestros pájaros a deshacerse de la mayor cantidad de escamas que aparecen en esta época en su cuerpo. Como veis en esta foto, yo suelo añadirle al agua de baño de mis jilgueros unas gotitas de betadine y un chorrito de vinagre de manzana. Estos dos elementos, aparte de limpiar y desinfectar sus plumas, van a prevenir y eliminar ácaros y piojillos y además les va a aportar un brillo espectacular en la pluma. Como veis, yo utilizo el betadine bucal, cuyo principio activo es la povidona yodada. De todas formas, si utilizarais el betadine normal, no pasaría tampoco absolutamente nada, ya que el principio activo es el mismo. Solo que este, pues tiene un aroma de menta y sacarina sódica que hace que tenga un olor y un sabor más agradable. Por otro lado, tenemos el vinagre de manzana, que gracias al ácido que contiene, les va a ayudar a prevenir y eliminar parásitos y bacterias de su cuerpo. Además, también es desinfectante y les va a aportar un brillo mucho más intenso y una mayor sedosidad a las plumas de nuestras aves. Yo utilizo estas bañeras interiores y aunque los jilgueros salpican un poco más, pues están muy acostumbrados a ellas. Son bañeras bastante grandes que van muy bien sobre todo para los jilgueros mayor. Veis, tienen un fondo estriado que favorece que los jilgueros no resbalen y luego las lleno más o menos de agua en función de si se las pongo a un jilguero mayor o a un jilguero parva. Veis, este es el betadine que yo utilizo, como veis es el betadine bucal, aunque como ya os decía, si utilizáis el otro betadine no pasa nada. Y aquí con esta cantidad de agua que ya tengo calculada que sirve para llenar las 8 bañeras, pues voy a añadirle 8 o 9 gotas de betadine, una por cada bañera. El agua en principio queda tintada con el color del betadine, pero luego una vez que le añadamos el vinagre de manzana y lo removamos todo, pues va a quedar un color mucho más disimulado. Ahora vamos a añadirle el vinagre de manzana. Yo se lo he hecho así un poco a ojo y para esta cantidad pues lo normal serían una cuchara y media sopera o dos. Como además le hemos añadido betadine, con este chorrito es más que suficiente. Veis, ya le hemos añadido al agua estos dos productos y ahora simplemente con una cuchara o una espátula la removemos y veis que tampoco se aprecia tanto el color característico del betadine. Muchos me preguntáis qué pasa si previamente al baño pues el pájaro bebe un poco de esta agua. Ya os digo yo que no pasa absolutamente nada porque la cantidad que hemos puesto tanto de vinagre de manzana como de betadine es mínima. Ahora ya simplemente lo único que nos queda es ir rellenando las diferentes bañeras que les vamos a poner a nuestros pájaros. Yo ahora mismo tengo 4 o 5 ejemplares en cada jaula de metro y a cada jaula les coloco un par de bañeras. En un primer momento puede haber alguna riña porque más de un pájaro quiera bañarse a la vez, pero luego se va estableciendo un orden y primero se baña uno y luego otro. Ahora os voy a dejar con imágenes propiamente de las que más gustan y no son otras que las de nuestros jilgueros, aprovechando que hoy sábado les hemos puesto sus bañeras. Veis, aquí llega una hembra de sobreaño. Si os fijáis, todavía no están totalmente mudadas. El madroño no lo tiene muy rojo y es porque como les están saliendo las plumas nuevas, pues aún les falta un poquito. Si os fijáis, las bandejas no es que estén muy sucias del todo. Lo que pasa que yo una vez que los baño, lo que sí que siempre hago es luego limpiar rejillas y bandeja, porque ellos al salpicar el agua y esta al estar en contacto con las heces que hay ahora mismo en la bandeja, pues podría ser una fuente de bacterias y de infecciones. Por eso yo siempre que baño a mis pájaros, luego automáticamente lo que hago es limpiar a conciencia. Lo suyo sería poder poner bañeras dos o incluso tres veces a la semana, pero yo por mi trabajo pues es solamente el fin de semana cuando acostumbro a colocárselas. Ellos la verdad que lo agradecen mucho es colocarle las bañeras y tirarse de cabeza. Hoy había la particularidad que para poder grabarlos, además de que tenían el móvil casi justo encima de las bañeras, esta se las había colocado en una posición que ellos no están habituados, pues la verdad que han sido al principio un poco reticentes,
pero luego no se han resistido y, como os decía antes, ha sido ponérselas y meterse de lleno en ellas. Como también os decía antes, el vinagre de manzana y el betadine les va a ayudar a prevenir y eliminar parásitos y bacterias que resultan muy perjudiciales para la salud de nuestras aves. De esta manera vamos a ayudar a prevenir la aparición de muchas enfermedades en nuestros pájaros. El vinagre de manzana, aparte de colocárselo en la bañera de nuestros jilgueros, tiene otras muchas propiedades y puede ponerse directamente en el agua de bebedero de nuestros pájaros. El vinagre de manzana es desinfectante, ayuda a la digestión y la absorción de minerales y proteínas y grasas, mejora estados carenciales de salud. Junto con el ajo, es un buen antibiótico natural, es antibacteriano y antiinflamatorio, y aparte regula el pH del sistema digestivo. Y esto va a prevenir la aparición de hongos y bacterias en nuestros pájaros. Bueno, no me enrollo más con las propiedades del vinagre de manzana, porque al final va a parecer que tengo una cooperativa y os estoy incitando a que lo consumáis. Ahora os dejo con una serie de tomas que he ido grabando hoy sábado del baño de mis jilgueros. Veréis que he intentado sacar una toma de las cuatro jaulas de metro donde ahora mismo los tengo alojados. Ahora a continuación veréis la jaula de los jilgueros mayor, y aunque, como os digo, aún no están acabados de mudar, ya veréis que son preciosos, al menos a mí me lo parecen. Y luego también veréis el baño de algunos de los jilgueros nuevos, que al final conseguimos sacar algunos este año, y se pueden diferenciar claramente porque justo ahora les está empezando a salir el madroño. Esta que vamos a ver ahora es la jaula donde están los jilgueros mayor y tres jilgueros parva. Este que llega en primera instancia, como siempre, es el macho ágata, este Zarim. Y si veis, lo que suelen hacer los jilgueros cuando llegan a la bañera, primeramente es como probar el agua, como meter la cabeza y chapotear un poco sin meterse ellos dentro. Luego la mayoría acaban metiéndose de lleno, como vais a ver ahora, que es el caso de Karim. Y en cambio hay otros jilgueros, como puede ser en este caso la hembra de este macho, la hembra ágata, que simplemente lo que hace es colocarse en el borde de la bañera y remojarse la cabeza y remojar un poco las plumas. ¿Veis? El macho sí que se introduce entero en la bañera, pero luego más adelante vais a ver que va a llegar la hembra también en ágata y lo único que hace es remojarse un poco. ¿Veis? Aquí llega Atria a la derecha, que es la hembra ágata, y ahora mismo está con otras dos hembras parva. Y si os fijáis, Atria lo único que va a hacer es simplemente desde el borde de la bañera ir remojando las plumas. Rara vez se mete entera en la bañera. En cambio, el resto de pájaros, la mayoría, casi todos se bañan enteros. Ahora, si os fijáis en esta hembra parva que hay a la izquierda, que se está bañando tan ricamente, pues vais a ver en un momento dado que el macho ágata, Karim, que está justo ahora encima de ella, pues debe ser que quiere volver a bañarse, y lo que hace, veis, es echarla de la bañera. Pues aunque parecía que él ya se había bañado, debe ser que se ha quedado con más ganas
y vais a ver cómo ahora se acerca de nuevo a la bañera y vuelve a meterse dentro y continúa chapoteando un rato. ¿Veis? La ha echado hace un momento y ahora llega él y vuelve a meterse dentro de la bañera. ¿Veis que ya tenía algunas plumas mojadas del baño anterior? Pero bueno, debe ser que se ha quedado con ganas. Esta mañana, aunque ha amanecido nublado, luego ha salido el sol y hacía calorcito. Y bueno, Karim vuelve a meterse en la bañera y ahora sí que se va a explayar en su baño. Vais a ver cómo deja sus plumas totalmente mojadas, chorreando. Y gracias al vinagre de manzana y al betadine, además de limpia, pues las va a dejar desinfectadas. Tanto las plumas como sobre todo las patas, donde como todos sabéis suelen salirle bastante callosidades y bastantes escamas. Ahora esta que vemos aquí es la jaula donde están los jilgueros nuevos, los jilgueros de este año, aunque esta primera que llega es una hembra de sobreaño que está con ellos, y esta hembra sí que es ver la bañera y lanzarse de cabeza dentro de ella. Ahora, mientras la hembra de sobreaño se está acabando de bañar, por detrás aparece Milady, que es la única hembra que nació de la nidada de los tres mosqueteros. Veis que justo está empezando a echar ahora el madroño, y aunque parecía que se conformaba con simplemente recibir las gotas, el chapoteo de la hembra que se estaba bañando, veis, ahora baja ella también a la bañera. En un primer momento simplemente hace como meter el pico para probar el agua, a ver si le gusta o no le gusta, pero veis, ella también se mete de lleno en la bañera. La verdad que los pájaros disfrutan muchísimo de su día de baño. Ojalá y tuviera más tiempo y pudiera colocarle las bañeras más a menudo. Pero bueno, como mínimo creo que una vez a la semana hay que hacer lo posible por ponérselas. Ahora vais a ver que llega otra de las hembras de sobreaño y también va a aparecer Cuco. Cuco es el último jilguero que nació este año. Vais a ver que él también justo está empezando a echar el madroño. Veis, es este que llega aquí y que está ahora de espaldas. Y a él también le gusta bastante chapotear. Vais a ver cómo también se mete de cabeza en la bañera. Esta imagen es muy chula porque se ven los dos pájaros bañándose a la vez y poniéndolo todo perdido, todo chorreando. Pero bueno, como os decía antes, una vez que ellos se acaban de bañar, pues simplemente quitamos bandejas y limpiamos rejillas y aquí no ha pasado nada. Ahora vamos a ver imágenes de la última de las jaulas donde he colocado bañeras. Esta primera que se aproxima es una hembra de sobreaño, es Tana, y me hace gracia si continuáis mirando el vídeo, porque esta hembra vais a ver que empieza en una bañera, pero luego va a ir saltando de una a otra y va a darse un baño a lo grande aprovechando las dos bañeras que están puestas hoy tan juntas.
Y ahora veis, una vez que, como os decía antes, ellos se acaban de bañar, pues lo que hacemos es limpiarlo todo a conciencia, tanto rejillas como bandejas. Con las salpicaduras de sus baños lo habían dejado todo perdido, todo mojado. La suciedad y las heces que había en el fondo de la jaula, si las llegamos a dejar con la humedad del agua que había salpicado, pues esto no iba a ser otra cosa que una fuente de infección y de bacterias. Veis que relajados y tranquilos se quedan ellos después de haberse bañado. El baño es importantísimo durante todo el año, pero además en esta temporada de muda les va a facilitar el cambio de sus plumas. Si, como habéis visto, al agua le añadimos el vinagre de manzana y el betadine, pues además de limpiar sus plumas, estas van a quedar más desinfectadas y también les va a ir muy bien para prevenir ácaros y piojillos. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Supongo que ya muchos conocíais las propiedades del vinagre de manzana y del betadine, pero bueno, no está de más recordarlo y además poder ver bonitas imágenes de los jilgueros bañándose. Un saludo, nos vemos en un próximo vídeo.